Nosotros siempre hemos declarado que estamos con Perón y con el pueblo, que estamos con Perón y los trabajadores, que estamos con Perón y con las bases, pero no estamos con los politiqueros, no estamos con los burócratas sindicales y corrompidos. Y nuestra voz va a tener que ser cortada violentamente, y nuestra vida y nuestra sangre la van a tener que hacer detener en su circulación, porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos, hasta terminar con estos simuladores, que primero daban en el 55 la vida por Perón sin que nadie muriera, que después se integraron en el desarrollismo con Frondizi siguiendo los planes rockefellerianos, que después estaban con los azules, que más tarde estaban con el Frente Popular, que luego se integraron en los parlamentos para decir que quemaban sus diplomas y que hacían astillas de las bancas, y los vimos levantar las manos para pedir sus aumentos, olvidándose de las ollas populares, olvidándose de las villas de emergencia, que más tarde gritaron Onganía y Perón un solo corazón, que fueron al Teatro Colón a desfilar con el dictador, que estuvieron allí cenando en Olivos, tomando café, visitando la Casa Rosada y creando la nueva corriente de opinión. Esa mayoría de dirigentes que creyeron que el dictador se iba a quedar 20 años, ya habían pactado con él las formas reformistas, las formas militar populistas y corporativistas para impedir la auténtica liberación de los trabajadores. Esos podrán engañar con sus camisetas, podrán engañar con sus cantos, podrán decir muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir desnudando y fundamentalmente diciéndole cosas como estas, entre otras, que nuestra canción, la canción de los compañeros peronistas, la marcha peronista dice combatiendo al capital, y estos son los que están unidos al imperialismo.